Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy estamos celebrando nuestro 10º aniversario, 10 años en que Irreverencias ha estado al aire ininterrumpidamente. Y, como siempre, continuamos dando esta lucha por la discusión, por un Estado neutral en materia religiosa y por los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos. La interrupción voluntaria de un embarazo continúa siendo una materia pendiente para los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica. Aunque existen hombres solidarios, el embarazo solamente ocurre en el cuerpo de una mujer, sobre el cual muchos quieren seguir ejerciendo poder y control. Las mujeres de todas las edades hemos luchado por nuestros derechos hoy y siempre. Para conocer diversos enfoques de esta batalla, contaremos con la participación de dos mujeres muy valientes y que les agradecemos de antemano el haber venido a Irreverencias. La doctora Sara Charrat, quien es coordinadora del Programa de Género y Construcción de Paz de la Universidad para la Paz. Muchas gracias, Sara. Mil gracias por acompañarnos en Irreverencias. Y Paola Celedón, quien es integrante de Las Rojas y del nuevo Partido Socialista. Gracias, Paola. Estamos en vivo y usted va a poder seguirnos por nuestra página de Facebook Irreverencias y también puede llamarnos al 2511-1515, 2511-1515, para que haga sus preguntas, comentarios y estemos en contacto. Este tema de la interrupción voluntaria de un embarazo, algunas personas podrán pensar, ¿por qué insistimos tanto? Tenemos 10 años de estar hablando de esto y no faltará quien piense en Irreverencias, no habrá otra cosa más interesante de que hablar. ¿Por qué seguimos insistiendo en este tema? ¿Por qué las mujeres de todas las edades continuamos luchando por eso? ¿Qué importancia tiene? Mira, muy sencillo, es porque no hemos logrado lo que queremos. Y el progreso no es en uno, nunca se consigue. Pues en las luchas de las mujeres, lo que he aprendido en forma lineal, vamos para adelante y luego vamos para atrás. Lo acabamos de ver en España, donde un gobierno bastante restrictivo acaba de ser electo, y en Costa Rica es un ejemplo también donde personas que aparentemente tenían otras posiciones las han cambiado y se han vuelto más de la derecha, aunque lo que sí es claro para mí es que no hemos logrado lo que hemos querido. Y parte de lo que es importante para mí decirte o compartir con ustedes es lo que creo es central, que es que estamos hablando de los derechos de las mujeres. No estamos hablando de cosas interrumpidas, ni de cuándo comienza la vida, cuándo no comienza. Estamos hablando de los derechos de las mujeres y el dominio que se tiene sobre nosotras. Esto es lo central. Esto no ha acabado, sigue ahí y por eso estamos aquí. 2511-1515, llámenos y comparta con nosotros, estamos hablando de la interrupción o la imposición de un embarazo, un reto todavía pendiente en los derechos humanos de las mujeres. Paola, para las mujeres jóvenes universitarias como usted y todas las otras jóvenes que las acompañan, ¿sigue siendo esto un tema de interés? Claro, por supuesto, porque bueno, como lo decías vos, el tema es directamente qué tan capaz soy yo de tomar decisiones respecto de mi vida, mi proyecto de vida y mi cuerpo, ¿no? Y es que precisamente el problema ha venido siendo que por más que se ha venido dando la lucha, muchas mujeres, de hecho, también es un momento importante para honrarlas a cada una de ellas, ¿no? Que se han dedicado también a dar pasos muy importantes respecto de la pelea. Nos parece que hay una tarea planteada muy, muy importante que hay que resolver. En aras de eso es que estamos un poco acá impulsando también el tema, que es que se necesita mucho tejido de mujeres, mucha organización, mucho movimiento feminista y de mujeres organizado que esté dispuesto precisamente a respaldar las propuestas de derecho a decidir, de aborto libre, legal, seguro, las propuestas que ha habido en torno al aborto terapéutico, etcétera. Nos parece que esa es una tarea fundamental que está planteada y en la cual hay que avanzar muchísimo, organizar cada vez más mujeres para que tomemos las riendas de esto, ¿no? Nos parece que precisamente por eso es que es cada vez más pertinente hablarlo, ¿no? Y que este tipo de espacios tienen que seguir existiendo desde aquí hasta que lo logremos, efectivamente. Existe porque no lo hemos logrado. Lo que también se piensa es que hoy las jóvenes tienen acceso a los anticonceptivos, que tienen la información, que está ¿verdad? La información en internet. ¿Por qué tendrían
entonces, que interrumpir un embarazo, si podrían utilizar los métodos anticonceptivos? ¿Cuál sería esa explicación? Claro, hay muchos factores que median. Bueno, en primera instancia, a mí me gustaría mucho poner claro un tema, que es que efectivamente, ¿de dónde sacamos la información? No puede ser posible que la información sea nada más ahí en lo que yo pude pescar o no pescar en internet, me explico. Es necesario que este país empiece a hablar de educación sexual efectivamente, que le llegue a todas las personas. Es necesario que también se hable también del acceso a anticoncepción, y es que sí, se dice eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la caja se manejan anticonceptivos que están prácticamente obsoletos, que son anticonceptivos de generaciones anteriores que ni siquiera son los actualizados. Y el tema también es el acceso, ¿no? ¿Qué interés y qué operativos, qué planes concretos hay desde las instituciones gubernamentales, desde el Estado, para garantizar tanto educación sexual como anticonceptivos? Y de nuevo, esto también, por eso es que estamos acá, derecho a decidir efectivamente, ¿no? Condiciones seguras, digamos, sanas, salubres, para ejercer nuestro derecho a decidir, que es lo que estamos reclamando, ¿no?, en este momento. Un poco por ahí dejaría yo lo de la anticoncepción, es un tema de no quiero, ¿verdad? ¿Qué acceso tengo, efectivamente? Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que nosotros tenemos muchos años de conocernos, y sabes que hemos estado en la lucha por la libertad de las mujeres a decidirlo y hacer por nuestras vidas por años. Siempre preguntas como estas, que vos las haces y las haces muy pertinente, nos ponen a la defensiva, y eso es lo que me ha pasado a mí. ¿Por qué entonces, si tenemos acceso a los anticonceptivos, quedamos embarazadas? Otra vez nos cae, volvemos al tema de que la responsabilidad es en alguna forma nuestra, que las mujeres tenemos la capacidad de negociar en las relaciones sexuales, si el hombre o la mujer o quien usa los anticonceptivos, y eso es lo que yo me he tratado de escapar. Estas posiciones que yo he sentido que en el pasado me han puesto a mí a la defensiva. Ay, no, yo soy yo soy para la vida también. Yo es para que las mujeres escojan. No, si las tenemos que dar educación sexual para que las niñas no queden embarazadas. Pero yo no quiero defenderme. Yo no quiero tomar esa posición defensiva una vez más. Yo quiero la libertad absoluta para que todas hagamos con nuestro cuerpo lo que podamos decidir. Punto. Nada más. Yo no quiero que me distraigan con esa clase de preguntas que al mismo tiempo me entran culpas e inquietudes. Se acabó. Lo que nosotros estamos hablando es el control sobre los cuerpos de nuestra ley. Y no lo aflojan. Es lo último que van a aflojar. Hasta el mismo Papa, en su último discurso, es un Papa que ha tomado posiciones tan liberales, que aplaudidas por todo el mundo, salió y volvió a reiterar que el aborto bajo ninguna circunstancia. Entonces yo me pregunto, ¿qué es el interés que tienen tantos hombres poderosos en que nosotras no podamos tener control sobre nuestro cuerpo? Entonces, para mí, se acabó esa defensa. Yo quiero libertad completa. ¿Y qué pasa con el absoluta? Con el no nacido. Claro. Pues otra vez nos ponen en lo mismo, que el no nacido. ¿Pero qué es eso de no nacido? Entonces, ya me pongo yo como historiadora, pero en el siglo XIX, antes del siglo XIX, las mujeres íbamos y abortábamos. Entonces, la razón que comenzaron los médicos a decirnos que teníamos que seguir manteniendo el no nacido, es que el no nacido tenía capacidad de crecer en el cuerpo. Como que no fueran en el cuerpo nuestro, ¿me entendés? Éramos como un recipiente, simplemente una bolsa en que se nos pone algo, y que es como un canguro, y simplemente nosotros tenemos que dar al no nacido el derecho a nacer. Pero yo no quiero pensar en el no nacido, eso me distrae otra vez, me pone en la defensiva. Yo quiero pensar en mi cuerpo y en lo que yo tengo, el derecho que yo tengo a decidir lo que yo hago con él. Y como te digo, para mí es el control último del patriarcado, y no lo van a aflojar así nomás. Por eso estamos aquí. Claro, y también tiene que ver con muchas otras cosas, porque esto, digamos, el no nacido, mucho, digamos, de la legislación que existe respecto de la persona no nacida y esto, contempla incluso lo que, como bien lo decís vos, ¿verdad?, mi terreno, mi cuerpo. Se habla de feto no nacido casi que 360 y cuántos, no sé, días antes de la concepción, antes de la concepción. Es mi cuerpo y únicamente eso. A nosotras mucho, digamos, desde la organización que represento acá y el movimiento que también estamos tratando de formar, nos parece que el tema del aborto
toca, digamos, transversalmente muchas cosas, no solamente la condición de género, sino la condición de clase, etcétera, ¿no? Porque hay mucho que ver de derecho patrimonial, de propiedad privada, de herencia, ¿no? De riqueza, con el control, efectivamente, que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Y es que hay muchos hombres, como bien lo decís vos, muchos hombres ricos y poderosos interesados en que no decidamos sobre nuestro cuerpo, en que no rompamos con la maternidad impuesta y efectivamente en que no existamos mujeres libres porque les cuestionamos, digamos, todo el ordenamiento social que han venido manejando, ¿no? A mí me parece que mucho también de las trampas que nos ponen tiene que ver con eso, con no, pero estoy de acuerdo solo si te violaron antes. ¿Cómo? Si me violaron antes, ¿tengo que legitimar, digamos, un acto de violencia tan horrible como una violación sexual para poder ejercer mi derecho al aborto? Me parece. Teníamos que estar agradecidas porque en la última campaña política, cuando yo me quedé asustada, cuando estaban debatiendo el aborto, que se la tiraban unos a los otros, el juguete que es nuestro cuerpo, que lo que estábamos hablando era el derecho a la mujer no solo a terminar en casos de violencia, de estado físico de la madre que estuviera en peligro, sino en casos de violación. Si ni siquiera estábamos hablando de otra cosa. Entonces lo que estaban dando, lo que estábamos discutiendo y tenemos que darles agradecidas es que nos digan que en caso de violación sí podemos tener aborto y ni siquiera eso es el caso. Entonces lo que sí hemos aprendido y lo que yo he aprendido es que dar concesiones de a poquito no sirven para nada. No funcionan para nada. Efectivamente. Y entonces ponernos a pelear 20 años más para que nos digan que si nos violan una vez o dos veces, si no los provocamos. Terrible. Que nos dejen hacer el aborto, entonces francamente estaremos aquí tantos años que mira, vos y yo vamos a estar viejitas. Ya lo estamos, pero más viejitas aún y no vamos a ver nada. Porque eso es un asunto que le interesa tanto a los políticos, porque los candidatos se dedicaron a hablar de ese tema fundamentalmente. Se dedicaron a hablar del cuerpo de las mujeres, no de ese tema, acordate, del tema de las mujeres, ahí nos tiraban. Pero se lo reducen al tema del recipiente. Sí. Y ese era un tema fundamental. No obstante, hay personas que piensan, bueno, hay cosas más importantes, dicen, de qué hablar, de la economía, del medio ambiente, de la electricidad, yo qué sé, de cualquier cosa. ¿Y por qué entonces se le da esa importancia en una campaña política? Y además, hoy nos enteramos también de los nuevos diputados ya electos, también preocupados por este tema, ¿por qué es tan importante? Claro, mucho, digamos, de lo que analizamos también, hay que ver un par de cosas, ¿no? Ha venido habiendo movimiento feminista, yo, digamos, planteaba y lo planteo como una tarea porque es necesario que crezcamos, pero han venido habiendo expresiones muchísimas, muy, muy importantes, de ahí un poco vengo yo, ¿verdad? Una experiencia, de experiencias, digamos, recientes. A mí me parece que mucho es en respuesta de eso. El tema se ha venido posicionando desde algunos sectores en algunos poquitos niveles. Luego en las elecciones, eso, moneda de cambio, nos utilizan como mercancía, el recipiente, mucho también para polarizar, ¿verdad? En un país tan conservador les funciona. Sin embargo, efectivamente, precisamente por eso, nos parece que es necesario que nos planteemos como tarea responder, y responder efectivamente con nuestra fuerza, nuestra organización, con el reclamo, con... precisamente como lo decías vos, una actitud de que ya no quiero más migajas, no quiero que juegues conmigo y me prometas migaja tras migaja y luego no cumplas, voy a salir a exigirte todos mis derechos, sin una sola concesión, porque los derechos son derechos, efectivamente, ¿no? Y el tema es empezar y comenzar a vivir como ciudadanas, ¿verdad? En todo su... y pues con todo, ¿verdad? No ciudadanas de segunda clase, ¿verdad? Ciudadanas que no puedan decidir sobre su proyecto de vida directamente. No podemos decidir sobre si queremos ser madres o no, cómo o en qué condiciones. Y eso nos parece también bastante importante señalar acá. Ahí tenemos que hacer un pequeño corte y ya regresamos. Quisiera que Sara nos compartiera también cuál es esa relevancia política. ¿Por qué pareciera tan importante algo que algunos dicen que no es importante? Estamos de vuelta muy pronto con ustedes. Estamos de regreso con Irreverencias. Estamos conversando sobre la imposición o la interrupción de un embarazo, un reto aún pendiente
en los derechos sexuales de las mujeres en nuestro país. Estábamos hablando con Sara. Sara, ¿por qué es tan importante, aparentemente, mientras otros dicen que el asunto económico, los problemas económicos de este país son más relevantes? Sí. Lo que yo planteé anteriormente, que estábamos hablando de género, que estábamos hablando de las mujeres, de nuestra relación con los hombres en el mundo y los poderes que vamos a tener. Entonces no es un temita separado, tiene que ver con todo. Ahora, si la pobreza es un problema tan grande, entonces nosotros podemos saber que el 80% de las mujeres alrededor del mundo son las más pobres. ¿Ves? Entonces, cuando vos comenzás a analizar todas estas cosas, ¿a quién afecta más el costo de vida? ¿A quién afecta más la violencia? ¿A quién afecta más el cambio climático? ¿A quién afecta más los productos genéticos transformados, la comida transformada? Entonces, a las mujeres. Entonces, es un tema de que en el impacto más grande siempre es en contra nuestra, y lo que ellos están defendiendo y lo que siempre defienden es su derecho a tener control sobre nuestras vidas. Y con eso ganan votos. Con eso nos compran y hacen pactos con la iglesia, y con la iglesia hacen pactos con los médicos, y todos los médicos con las farmacéuticas, sobre nuestros cuerpos. Es el mismo principio. Así que no es un temita. No es que lo económico es más importante. Lo económico es de esta extremada importancia para nosotros las mujeres. Somos las más miserablemente pobres del mundo. Pero no, eso no se dice, sino que los pobres son un grupo sin diferencia de género, no son ni mujeres ni hombres, pero somos mujeres. Entonces, si hubiera, como dijo una amiga, que sí, lo que pasó con Lehman Brothers, las grandes corporaciones, que tal vez si hubieran habido Lehman Sisters, hermanas Lehman, en las grandes corporaciones, tal vez no hubiéramos tenido el desastre en la economía que hemos tenido. Ahora me han preguntado a mí, pero ¿quién va a ir a la economía? Es que no hay muchas mujeres que sabemos de economía. Le digo yo, pues mira, si vemos los resultados de lo que han logrado los caballeros hasta ahora, tal vez tendríamos que repensarlo. Y habremos muchas mujeres que sí podemos saber de economía. Entonces, no es un tema, es una organización social de la que estamos hablando, patrón general. Nos están llamando, les agradecemos muchísimo sus llamadas, que nos acompañen en Irreverencias. Estamos en vivo, puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook y puede llamarnos al 2511 1515. Aristides de Pava dice, para la representante de Las Rojas, ustedes lo que buscan es el libertinaje, y que si la vida no tiene sentido para ustedes. No, tiene mucho sentido. Precisamente por eso estamos, por proteger las vidas de todas esas mujeres que tienen que pasar no solo por una condena social absoluta por el simple hecho. Pero los están culpando otra vez. Claro, o sea, precisamente. El tema es que eso, me parece que mucho hay que romper también con el doble discurso de defensa de la vida, ¿no? Porque es que es muy provida la posición antiaborto, pero luego cuando están en juego las vidas de esas madres solteras solas, o simple y sencillamente mujeres que no querían estar embarazadas en ese momento, cuando están en juego las vidas y cómo se alimenta y cómo se sostiene esa nueva persona que nacería, digamos, a raíz del embarazo, ahí no están esas personas. Sí, efectivamente, es hora de eliminar todo ese montón de culpa, es hora, digamos, de que no nos culpabilicen por defender nuestros derechos. Y no, la respuesta es que estamos precisamente por el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su vida y a dejar de ser sujetas del control de los hombres y de las iglesias y del Estado, que tanto vera nos han venido amedrentando desde siempre, ¿no? Esta preocupación por el libertinaje es muy frecuente. En alguna oportunidad hablaba con un señor que me decía que las mujeres abortan porque están cuidando su figura para no engordarse. Fíjate vos. Porque si se pone a jugar, tiene que aguantar. Pero sabes, sí, esa es la idea, ¿no? A mí me decían una vez que cuando no había un equivalente para los hombres, porque libertinaje es para las mujeres, nosotros somos las putas, ¿verdad? Perdonando. Y entonces digo yo, ¿cuál es el equivalente para los hombres? Entonces, cuando ves que no hay un equivalente muy claro, entonces sabes que hay un problemita. Hay un problema. Hay un problemita de misoginia y sexismo en el asunto. Claro. Porque puede ser que el caballero que nos llamó sea un libertinado, él también. ¿Cuáles serían los estándares para él y cuáles serían los estándares para mí? ¿Y qué tiene que ver eso con la responsabilidad por qué es lo que es la vida o no? ¿Por qué es mía? ¿Por qué no es de él? Uh-huh.
todo el tema también de abordar nuestros derechos y nuestro cuerpo desde la moralidad, claro, ¿no? Desde la moralidad personal, desde la iglesia y no desde lo que son derechos, ¿no? Efectivamente, materia pues que el Estado tiene que garantizar, como dice, bueno, la consigna que conocemos, ¿no? La mujer decide, las iglesias no se meten y el Estado garantiza, ¿verdad? Uh-huh. Así, ese es el panorama que pintamos y que necesitamos, por el cual uh-huh. estamos peleando, sin más. ¿Verdad? No, no hay mayor culpa, efectivamente, ni responsabilidad sobre la vida de nadie más que la mía. Eso es lo que quiero, ¿no? Poder decidir y tener responsabilidad, sí, responder sobre mi cuerpo, que es algo que no me han dejado hacer. Y eso también que quede, pues ahí, ¿no? Claro. Pero esto da pánico. Esto causa pánico. Miedo, claro. Pánico. Les da. El nivel de pánico que esto produce es tan grande que por eso estamos donde estamos. Si no, no, yo no tengo otra explicación. Porque el momento que nosotros comenzamos a hablar de decidir nuestras vidas, hay nerviosismo. Se asustan. Se les da pánico. Se rompen roles. Es que efectivamente es cuestionar roles. No es cuestionarlos, es romperlos. Exacto. Es deshacernos de ellos. Importante. Estamos hablando de género. Es deshacerse completamente de ellos. Entonces da pánico. Uh-huh. Entonces vienen las estructuras para volvernos a recordar que, mire, mijita, acuérdese de dónde usted tiene que estar. Y viene la respuesta. Lo hemos visto acá, esto, digamos, lo que hablábamos. Ya sabemos mediante la campaña electoral que acaba de pasar que la próxima Asamblea Legislativa no tiene aliado o aliada alguna. Ya sus posiciones han sido claras, públicas al respecto. Nadie tiene en su cabeza, digamos, pensado apoyar o impulsar algo respecto de nuestro derecho a decidir frente a esa perspectiva y a que tampoco ninguno de los aspirantes al gobierno, que no hay claridad al respecto frente a eso, nos parece que la mejor manera de responder es organizarnos, seguir organizando esta pelea, seguir diciendo pues en todo lado que ya no queremos negociar más migajas y que vamos por todos nuestros derechos. En aras a eso me gustaría pues también extender una invitación para continuar precisamente profundizando esta campaña. Vamos a tener una reunión ampliada de este espacio que estamos construyendo feminista y de gente solidaria también que esté, digamos, por salir a darle la cara a la realidad nacional con el tema del aborto. Va a ser el 29, este sábado, a las 2 p.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica. Ahí nos vamos a organizar y queremos extender la invitación a todo el mundo. Estamos en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 y puede también seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Ahora vamos a hacer un corte y estamos muy pronto de regreso con ustedes. Estamos de regreso en Irreverencias. Gracias por acompañarnos y llámenos al 2511 1515. Estamos hablando de la interrupción o la imposición de un embarazo, un reto pendiente en los derechos humanos de las mujeres costarricenses. ¿Qué tiene que ver todo esto también con nuestra condición de un Estado confesional? Nuestro artículo 75 continúa 10 años después de estar en Irreverencias hablando sobre este tema. Aún allí diciendo que nuestro Estado es católico, apostólico y romano. ¿Qué incidencia tiene eso en el avance de nuestros derechos? Ay, mira, yo lo que hago es cuando nosotros que nos gozamos tanto de que somos un país con todos los derechos humanos y tanto que nos respetamos, yo digo, mira, estamos al lado de Irán. Fíjate que Irán es un Estado teocrático también, es igualito que Irán. En Irán hay la religión oficial, aquí tenemos una religión oficial, tenemos un confesionario y además nos perdonan los pecados si decidimos hacer abortos en ciertas semanas. Entonces, la pelea por un Estado secular es importantísima también. Es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Para decir, cuando a mí me preguntan de la fama que tiene Costa Rica, y yo les digo que mira, pero si está en la Constitución que tenemos una religión, entonces nadie lo puede creer. Es hora de deshacerse de eso también. Todo mundo tiene derecho a practicar su religión o si uno quiere practicarla, pero no es una cuestión del Estado. Y tenemos que pagarle fondos nosotros al Estado. Sí, es alarmante. Eso todavía es lo peor. Estamos tan preocupados por la pobreza. Fíjate que los que creo que menos necesitan dinero son las iglesias, según lo que yo me he enterado de los problemas con el Vaticano y los bancos.
Entonces también es un esfuerzo hipócrita de decir, hipócrita, porque esos son lo que son, de apoyar a instituciones que francamente han sido tan cuestionadas. No te estoy hablando de la religión, te estoy hablando de las instituciones. Entonces estar asociadas a tales instituciones no nos da ninguna gloria. Y cuando nos salgamos de eso lo más rápido posible, lo mejor. No sé a dónde estás. ¿A dónde están ustedes con eso? No, total, absolutamente de acuerdo. El tema es que les da mucho chance de intervenir y de definir la opinión de muchas y moldear la opinión de muchas personas al respecto. A mí me gustaría que las personas cuando quieren informarse respecto del aborto, del derecho a decidir, en vez de buscar al líder religioso, etcétera, buscasen información pues científica, ¿no? Más como te digo, no basada, como lo decía, en lo moral y en la religión personal, porque es un tema de derechos, ¿verdad? Lo que hacen es difundir desinformación desde los púlpitos, desde las iglesias, desde incluso los curules, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo, el fundamentalismo y las iglesias ha tenido todo el espacio en este país para organizarse y estar en contra nuestra. De nuevo, nos parece que la salida es dar también esa pelea por quitar el Estado confesional, que es alarmante. Financiamos con nuestros impuestos las campañas en nuestra contra, ¿verdad? Es una cosa horrible. Lo más antes posible, claro. Para nosotros, Estado laico, sin posibilidad alguna de un concordato, nunca más. Pero estando fuera, habiendo estado tanto tiempo fuera de Costa Rica, esta es la primera vez, después de tantos años, en que se habla abiertamente de las cosas que estamos hablando. El Estado secular era algo que hace 10 años no se tocaba, era intocable. Se está comenzando a tocar. Entonces, para mí ya eso es un alivio. Y también verlas a ellas, de otra generación, peleando por las mismas cosas y siguiendo la lucha, también nos da esperanza. Sin duda. Muchas gracias. Por supuesto. Paola, un mensaje de cierre, ya nos quedan 30 segundos. No, eso, digamos, un poco fue transversal a toda la intervención, la necesidad de que nos organicemos, la necesidad de que lleguemos a cada vez más mujeres y más personas, la perspectiva que está abierta, de que no es irrealizable. Hay muchas experiencias en el mundo en las que las mujeres, cuando nos organizamos y cuando peleamos juntas y en la calle lo hemos logrado. Por ejemplo, el aborto se legalizó por primera vez en 1917 al lado de las luchas de la clase trabajadora en la Revolución Rusa, por ejemplo. ¿Verdad? Se puede. Acordate de Ortega, tenemos problemas. No es lo mismo. Acordate, claro. No es bueno, acordate. Son patriarcas. En todo caso, sí, digamos, la pelea contra el patriarcado la vamos a dar organizadas en la calle y al lado de todos los demás sectores que estén por derrotar las agendas del gobierno que nos afectan a todos y todas. Efectivamente, es un problema de mujeres Exacto. pobres, acceso a educación, acceso a nuestro derecho a decidir. El mensaje de invitación al 29, nada más. Doña Sara, dice un señor de Alajuela que Sara es antihombre, solo ataca a los hombres. Paola es muy joven, tiene poca experiencia, por lo que no sabe mucho, debería de inclinar su criterio un poco más a lo religioso. Y César de Sabanilla dice que el programa es excelente, como siempre. Si el Papa dijo que los malos tienen que arrepentirse porque se van al infierno, ¿qué futuro pueden tener las feministas y las mujeres? Imagínate, fíjate vos que ojalá que sea mejor que la fantasía que él debe tener. Yo espero llegar tranquila. Yo no tengo ninguna preocupación, pero le agradezco que esté preocupado por nosotras, ¿verdad? Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Paola, y muchas gracias a usted que nos acompaña en Irreverencias. 10 años de estar ininterrumpidamente y seguimos dando la lucha por un Estado laico, por un Estado que no tenga ninguna orientación religiosa, neutral en materia religiosa. Recuerde que puede escribirnos a irreverencias@gmail.com y también a través de nuestra página de Facebook. Quédese con Canal UCR TV Consentido.